ya le iba a caer un paderón. Sí. Sí. A lo mejor quizás dijo Max, no voy a dejar que vaya Matthew solo, y se fue con él a acompañarlo. Se imagina a Matthew caminando y él jugando, y el perrito así, caminando atrás de él. Ay, no digas la película. Era bien activo cuando estaba pequeño, nos seguía todas las aventuras, más que los perros grandes huevones. Max nos seguía en todos lados. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando íbamos en carrera atrás de él. Sí. Cuando íbamos a 13. Ajá. La Ronalda. A buscar las cosas. De este, ¿cómo es antiguo? También andaba buscando. Ahí él. Andaba. Él nos decía dónde estaban las cosas. Porque te sentía el olor y todo. Ni modo. Ahora chuga el detector de metales. Y ahora, cuando usted se vaya para El Salvador, ¿a quién se va a llevar en el carro? Es cierto. ¿Quién me va a recibir cuando venga? La ¿A quién voy a regañar ahora? A Tontín. ¿Ah? A Tontín. A la loca. Cabe acá en la cabeza. Es cierto, cama, como ya no va a Tontín. Ahí está Tontín, ve. Max soportaba las picadas de las avispas. A comer andaba a veces. ¿Los dos? Soportaba las picadas. Sí, todo, sí, sí. Y la Pati fui a que darle suero, iba, porque como estaba bien débil ya. Vamos a verlo. Por eso, pero ahorita me dijo. Me dijo, ahorita voy a rezar, me dijo, voy a darle suero a Max. Y lo fue a encontrar. Ahorita lo van a traer, dijo. Para los perros sirvió el puente. Necesito un ataúd, ¿no? Sí. Lo necesito. Y ahí tenemos tabla. Ahí tenemos tabla. Una caja de zapatos. Una caja de zapatos. Así tenemos clavos, tenemos todo, van a hacer. Sí. Así como si lo hicimos ayer, cama. Sí, es que sí merece algo. Sí, es que sí, y póngale hojas por no, debajo. No vale la pena irlo a tirar así. No, 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 Max merece algo especial. Y la máquina para arreglar. Hay que llamar a la funeraria para arreglar. Ahí está para él. Diga, conseguir una caja. Para hacer el hoyo, yo tengo el asador, el chuzo y pala ahí en la cama. ¿Sabes cómo deberíamos hacerlo? ¿Todavía sirve el mini? Sí. Sí, va. Vaya, ahí lo ponemos así, uno, no normalmente en el tractor de banda, porque ya está bueno. Y vengámonos en las motos caravana. Haciéndole pi pi pi. En la caravana. Ajá, con una caravana. Pero sí, todos en carro, en moto, en la barrera. ¿Quién va a llevar a Sorento? Nosotros teníamos que ir a pie, ¿no? ¿Ya lleva la Pailu? ¿Quién lleva la Sorento? Ahí va a ir más. La Jeep negra. Ahí viene mi amigo fiel. Mire cómo saca la lengua. Tiene que ver a su amigo fiel. Mi amigo me acompañó en las buenas y las malas. Yo te extrañaré, pero por seguro, como tantos bellos. ¿Cuál es la tuya? Que vivimos, ay, como llorón. Los detalles, las más importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Tiempo que Dios te ha llamado, estar a su lado, así a lo quiso. Nunca pensé que doliera tanto. Ayer todavía comía. Sí, ayer comía. Ay, pobrecito. Estoy en el beso de la Pati. ¿Dónde existe? ¿Dónde no puedo descansar? No llores por mí. Sabía cuando fui a traer la Gina, estaba así como con la lengua así caída, va. Ajá. Pero todavía le hablé y como que hizo como para levantarse, pero ya no podía. Ah, también el video ahí, cuando usted le silbaba, hasta le hacía todos los ojitos movían nada más. Hizo más que quería levantar. Y entonces le dije, Max, no te vayas a ir, le dije, ahí te voy a cuidar. No me hizo caso. Siempre me hacía caso, pero... Ay, no, cama, lo puede quebrar. Lo puede quebrar, cama. No, así déjelo. Ay, así déjelo. Ahorita puede todavía enderezar un poquito. No, veo, así como él quedó. Saque la medida, no, cama.
Sacar las medidas en la cañita. Pues así, allá, si hubiera muerto en un hospitalito, ahí se hubiera sabido. Chua. Y eres Max. Ya va a llorar también a su gritora. En la caja le echó hilo. Pobrecito Max se fue. Pero teníamos en el cuarto porque hasta las moscas le andaban rondando en la mañana, como que ya sabían que se iba a morir. Pobrecito. Mira, siempre con las orejas paradas. Con otro alicate. Y con una sonrisa. Sí, pero también más duritos hay que hacer también lo que hay que hacer. Hay que enterrarlo ya. Sí, con una cajita. Ya porque sea más grande la caja para que quepa la almohada. Pobrecito. No vea tristeza, don John. Va, creo que no, hace casi 8 años lo tuvo. ¿Cuántos años lo tuvo, John? No, yo. Cambio. Estaba conmigo siempre cuando estaba trabajando, Isabel. En la oficina. Pero más que todo antes del cáncer. Bueno, ayer cuando estaba más en la casa. Cuando se quedaba ahí en la cuando me quedaba dormido yo. Se desvelaba. Sí, él estaba así abajo conmigo. También cuando estabas en la oficina, va, él se quedaba afuera. Sí, claro. Una palabra para decir a Max. Max es que encontrábamos, no estaba. Cabal, yo sí miraba ya a Max. Ah, aquí está la cama, decía yo. A ver, hasta fuera del baño lo esperaba. Como más mío, la Tania es como. Más de Yancy. Es más unida, o sea, Yancy. Todo el tiempo fue pegado a mí, todo por completo. Max. Desde que andábamos en el hospital, lo llevábamos, ahí andaba guerreando en el hospital. Pobrecito. En Guatemala también anduvo con nosotros. Se perdió una vez, casi no la encontrábamos. Y andaba conmigo en todos lados. Ya hoy de viejito, pues ya como que quedaba más, pero. La última vez que nos acompañó así a lejos fue cuando fuimos a lo del murciélago. Ay, pero sí. Que se comió ese murciélago desgraciado, yo le vi un gran cambio en el ánimo y en todo. Ya no fue el mismo. Yo creo que alguna bacteria. Como un veneno o algo, una bacteria. Sí. Fuiste un guerrero, Max. Despídanse todos. Pero sí, en realidad. Adiós, Max. Este Max sí merece la palabra guerrero, no como este diablo que amenazando con otras cosas. Y más quien no tiene, mire, alguien que no es guerrero. Lleva el apellido, pero no tiene nada de guerrero, me. Vos loquero te teníamos que decir. Sí. Motero. Miguel loquero. Hasta hoy, desde el tiempo que decían que a Max le apestaba el. La boca hasta hoy me está llegando por primera vez. Nunca me vi no llegar. Sentido, pues. Nunca hasta ahorita. Decía que no gería. Nunca, a mí también nunca me llegó. ¿Por qué no te llegó cerca? ¿Cómo no? Hasta comida le daba a Pati. Últimamente cuando la Pati no estaba. Así, por allá sí estaba. Se sentía como que se estaba se como pudriendo tal vez de adentro o algo así. Lo que se siente ahorita. Es que yo creo que algún órgano también tenía malo, mal olor que puede ser que lo mismo le haga. Ajá, como un hígado o algo. Cierto. Pobrecito, Max. Ay, don Johnny. Va a estar llorando. Todo. Tu bendición. Ni modo. Se nos fue Max. El guerrero, Max. Ok. Desde siempre va. Mando la medida, pe. Y le aseguro que muchos suscriptores la van a extrañar porque era como un referente para el 4K. Los suscriptores, los que están desde el principio saben quién es Max, saben quién fue y cómo. Sí. No, ya ves unos suscriptores cuando vienen acá a la sede. ¿Y Max, a dónde está? Dice, Si hasta en la foto salía Max. Sí, siempre. Cuadros, también está pintado. Va a traer una caja. ¿Caja de? Para meterlo ahí. Es que la van a hacer más rato. De madera. De cedro. Mira, es como que nos falte Pablito también. Es un ícono del 4K. ¿Y si lo enterramos en esa hielera? También puede ser. No, si cabe bien. Solo cabe bien. Cabe bien, está mejor, está más bonita. No, qué hija. Qué blanca. Oh, wow, cómo no puede. No, pues, Max merece eso y más todavía. Es que no digo que Max merece. Mejor en una cajita de maderita. No, esa está bien, está más bonita y todo. Está más bonita. Está bien. ¿La qué? Así como cuando enterramos a un perro. No, ahorita la sabemos. Eso está acá ahorita, la cajita de muerto. Ah, aquí. Sí, pero lo que pasa es que no hay mucho tiempo, hija. Para hacer una cajita de esa van a
talar por lo menos una hora. Tienen que cortar, tienen que medir, ahorita, tienen que clavar. ¿Y ahorita la vamos a ir a enterrar? No, tenemos que continuar con eso también. Y cama, mire, ahí. Pero si ahora. Guerrero y la firma de nosotros en la iglesia. Ajá. Sí, ahí lo podemos enterrar, ahí está bonito. Y ahí podemos poner algún. ¿Ah? No, así, porque le quitas eso, va a quedar el hoyo. Ahí está bien. Y que nos acompañe una última vez en los retos. En los juegos. Y se pone usted ahí a la par. Pero no lo meten como siempre. En honor a Max. Ajá. Que parece que le llegan mucha mosca. Pues sí, no, ahí tiene la toallita. No pasa nada, ya se fue, se fue. Ya se fue. ¿Ya lo metieron? No, todavía no. Midiendo, papel. Mira el diablo. ¿Ah? Sí cabe. Sí cabe. Ya quiero ver. Sí cabe. Si no lo metemos a él, pero sí cabe. A plena vista. Pero ¿y dónde está el? Ah, sí, hombre, sí cabe. Solo ponemos la manta azul y la manta verde hacia abajo. De un solo. Le ponemos hojitas abajo. No, sí, con todo y colchito, no, con todo y todo lo vamos a meter. ¿Con todo y eso? Sí, con todo y todo. Ay, se había hecho. No sé qué voy a hacer, papi. Cuando se muera Punky, no sé qué voy a hacer yo. Más que lo quiera. Cuando me voy para la sede, llora. Sabes, si me voy de viaje, llora. Sí, cabe. Si cabe, pay el de las medidas, hombre. A mimir, papá. A mimir, Max. Yo te extrañaré. Oiga, habló. Habló. Una foto del bien. Es que la oreja estaba moviéndola. No, no, son los gases, ¿sabes? Adentro. Es que lo que pasa es que son los gases. Pero fue, sí fue gas, pero fue la voz de él. No, es que digo, voy bien. Fue la voz de él, ¿verdad? Fue la última. Dijo, sílvele. Dijo adiós. Sílvele. Algo así dijo. Max. A mí, ¿por qué los dientes se le hicieron así? Es que de viejo, ya tenía que mirar, a ver, están flojos. Ah, no, me acabamos mordiendo un hueso. Sí, ya no podía, ya no. Mire, podía, debería de cargar uno usted en el buche de eso. Y don Julio lo estuvo poniendo tratamiento y todo, pero... ¿No se lo arreglaron? No, para lo que tenía. Se le puso tratamiento y todo, pero no. Ya no está mejor que una cajita, mire. De aquí lo tenemos que cargar.